Tremendamente importante, que moviliza, sobre todo que moviliza mucha gente joven y que viene con mucho anhelo y con muchas ganas de intercambiar experiencias. Yo creo que hay dos cosas importantes que yo llamaría la atención. Primera, este movimiento de gente de diferentes lugares, de diferentes regiones de Brasil y de diferentes países que vienen en pequeña cuantía, pero que vienen y que nos disponemos al diálogo y al intercambio de experiencias. No es fácil encontrar estas posibilidades. Segundo, una suerte de encuentro entre lo que sería un Congreso Nacional y lo que sería un grupo de trabajo internacional, en este caso como es ULAPSI. El fundir en un mismo espacio físico, geográfico y conceptual, ¿verdad?, estos diálogos. Yu creo que esto es importante. Neste congresso, eu tenho acompanhado a União Latino-Americana de Psicologia, que tem feito uma participação bastante importante durante todo o congresso, e que nós nomeamos de Diálogos Latino-Americanos na sua edição Brasil. A União Latino-Americana de Entidades da Psicologia, o LAPSI, ela tem essa edição de Diálogos Latino-Americanos em vários países, e sempre que existe o Congresso Ciência e Profissão, nós aproveitamos o momento, porque é uma reunião este ano, temos 7 mil psicólogas e estudantes de psicologia presentes, então nós sempre aproveitamos para fazer uma edição brasileira desses Diálogos Latino-Americanos. Esse programa atendeu em Cuba 30 mil crianças, em Cuba, mas desde o ano 96 al 2011 también se hacía, si estaba en Cuba y también estaba en Ucrania. En Ucrania fueron varios millones de personas, no solamente crianzas. Pero la pobreza estructural es una mochila que nos tira para atrás porque es muy difícil de resolver, y en lo que hace a neurodesarrollo es insoluble. Lo que ya está dañado queda dañado. Con esto de decir psicología latinoamericana, expresamos una intencionalidad. ¿Qué queremos con esta psicología? ¿Y qué no queremos con esta psicología? ¿Qué transacciones y formas, a lo mejor no canónicas, no perfectas de operar, preferimos con tal de afrontar los problemas reales de nuestros países? Y ahí hablamos entonces de una psicología que nace no desde un objeto, desde un método, desde un modo, desde un modelo teórico, sino que nace desde una intención, desde un compromiso, desde una voluntad de hacer y hacer a favor de las clases, los grupos, las personas mayoritarios en América Latina y que viven en condiciones verdaderamente de tremenda injusticia, insalubridad, mala educación, etcétera, etcétera. Esa es la esencia de ULAPSI. Esa es la esencia de decir que solos probablemente podamos, pero es mucho más difícil. Si nos juntamos, somos más, tenemos más fuerza. Y no es fácil, No es fácil porque tenemos una historia de marcas diferenciales, tenemos una historia de fantasmas de hegemonía, de poder, que hemos convertido en enemigos a muerte y que muchas veces llegamos a ver incluso donde no están. Pero hay que afrontar esas realidades y es lo que está haciendo ULAPSI. La realidad brasileira, ela é un reflexo de una realidad más ampla, que yo acho que faz parte de un contingente que envolve los países de América Latina como un todo, né? Y yo acho que lo que vem sendo produzido y debatido no Brasil, várias dessas questões que a gente tem enfrentado, sejam questões macroestruturais, sejam questões da própria ciência psicológica, ciência e profissão, eu diria, são questões que podem agregar, né, numa discussão mais ampla da psicologia, de una psicología para América Latina. Mucho me sorprendió la cantidad de asistentes, mucha, mucha gente. Sí, son un grupo muy fuerte, muy numeroso de lo que vienen a ser los psicólogos organizados en este país. Me sorprende su organización. Necesitamos y queremos un tránsito más seguro, pero también un tránsito más accesible
más equitativo y más sustentable. Y la psicología del tránsito ahí tiene mucho para hacer. Cuando uno arma un equipo de investigación y tiene bolsistas y tiene jóvenes que están dedicando su tiempo y su carrera a investigar en psicología del tránsito, inmediatamente se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las posibilidades de inserción, no de un psicólogo del tránsito, sino de un psicólogo especializado en investigación? Há um primeiro movimento por parte das pessoas aqui do Brasil de falar, ai, puxa, eu não vou conseguir participar, não vou entender, é uma realidade talvez muito distinta. E conforme a gente tem construído situações de diálogo entre situações do Brasil e da América Latina, nós mesmos, brasileiros e brasileiras, vamos percebendo as similaridades, a presença de uma persistência temática, por exemplo, enfrentamento à violência contra a mulher e... Também vamos vendo o quanto é possível dialogar nesse portunhol selvagem, né? Nesse bilinguismo que vamos construindo. E isso é um processo formativo também, porque a barreira linguística é a menor dentre as barreiras que a gente vive, né? O medo de não conseguir compreender tem sido superado nesse congresso. O congresso ha sido uma muito boa oportunidade para poder conversar, dialogar, con las realidades y las cosas que nos ocurren en Latinoamérica. Me parece que un poco siguiendo el espíritu de ULAPSI, un poco siguiendo el espíritu de psicólogos latinoamericanos, nosotros tenemos ciertas urgencias en Latinoamérica a las que tenemos que atender, que no podemos continuar sometidos a los discursos de siempre, a las teorías de siempre, que hay asuntos que tenemos que poner rápidamente acción. Desde ahí un poco el interés desde la participación de ULAPSI Chile es justamente separar, terminar un poco con la discusión teoría práctica, individuo social o no, sino más bien poner el ojo, poner el interés principal en qué está pasando con las personas y de cuál es el rol que nosotros tenemos que cumplir en eso y generar acciones concretas también. Y eso yo creo que el Congreso lo permite de alguna forma, porque nos permite generar redes, porque podemos conversar, tener una panorámica general de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Nosotros con ULAPSI estuvimos reunidos los consejeros de 14 países y obviamente nuestra conversación giró en torno a cuáles son las cosas que están ocurriendo en nuestros países en las cuales tenemos que poner atención y en las que tendríamos que tener una posición clara. Pienso que ya no es posible ubicarse en espacios ambiguos, en espacios en que no está claro nuestra postura. Creo que es el momento de tomar posición y decir cuál es el rol que cumplimos nosotros como psicólogos en esta situación social en la que estamos. A nossa marca de colonização, de submissão, produz também, além de produzir dor e sofrimento, produz também a potência de podermos construir respostas bastante efetivas da psicologia que possa ser emancipadora e libertadora das comunidades, dos povos da América Latina. Eu percebo que as pessoas estão contentes, estão felizes, gostaram dos temas que foram propostos e da linha que foi traçada para o Congresso, né? Você menciona a questão da participação do ULAPSI, né? Eu acho que essa diretriz que vem do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, né, do FEMPB, foi inicialmente, e enquanto se pensava na organização do Congresso, na preparação do Congresso, com quem nós queremos dialogar enquanto psicologia brasileira. Nós temos o que em comum e com quem, né? E eu acho que a diretriz foi, nós temos que conversar com a América Latina, esse é o nosso norte nesse primeiro momento, e eu acho que deu muito certo. Temos em Colômbia 90 mil pessoas desaparecidas. Em este momento, temos 7 milhões de pessoas desplazadas forçosamente de seus territórios. Tenemos formas de tortura psicológica impresionantes y la psicología sigue mirando para otro lado. Y cuando uno mira para otro lado es como cuando uno cambia el canal de televisión y cree que cambiando el canal de televisión resolvió el problema. Un congreso muy potente con
una importantísima cantidad de trabajos. Es una locura porque hay mucho trabajo para escoger. Y he visto una cosa que me ha gustado mucho en medio de toda esa diversidad que se ha posibilitado en este congreso, y es mucha aceptación a los diálogos con perspectiva crítica, con perspectiva de deliberaciones sobre la importancia de la psicología vincularse a procesos políticos, a procesos sociales, a procesos culturales. Hablamos de neurología, hablamos de partes de lo que viene a ser conductual, de clínica, de otras formas diferentes de psicología. Hay muchas particularidades en psicología. México tiene una parte más especificada hacia la parte norte de Norteamérica, Estados Unidos, muy científica, muy datos duros, y se va bajando lo que viene a ser Guatemala y se vuelve más místico. Se va a ver otro tipo de psicología con otras raíces. Retoman lo que vienen a ser los mayas, una psicología con particularidades donde toman las raíces de sus países. Muy, muy, muy interesantes psicologías. La psicología del Brasil tiene cosas interesantísimas que yo puedo llevar para Costa Rica y que preciso dialogar con mis colegas allá. El Brasil faz parte de América Latina, él tiene que se ver como latinoamericano, y el resto de los países de Latinoamérica tienen que ver el Brasil como un país latinoamericano. Yo acho que eso fue superado. Yo acho que hoy a gente fala dentro de la psicología de Latinoamérica, do norte de México al sur de Argentina, ¿no? El Brasil tiene 28 entidades nacionales filiadas al LAPS, es el país que contribui con el mayor número de entidades, y a gente está en ese momento reorganizando todas as representações das entidades brasileiras para que a nossa presença seja ainda mais qualificada, que já vimos, né? O Brasil foi um dos países fundadores, né? Construtores dessa ideia da ULAPS, e que a gente possa estar de forma ainda mais efetiva na construção dessa psicologia libertadora. A maioria dos conselheiros que vimos ao Brasil tentamos falar portunhol. Melhorar os processos comunicativos, porque achamos que a psicologia tem que ter uma linguagem comum. E temos problemas comuns, temos situações que, como psicólogos, temos que trabalhar em conjunto, e a ULAPS é uma oportunidade para nos dialogar, nos ter concordos para melhorar a forma que a psicologia aborda as situações das pessoas que moram na América Latina. E este congresso foi uma oportunidade importantíssima para isso. Como pensar em um sonho? E em la medida em que nos pusimos a trabalhar, alcançamos nosso sonho. Somos agora uma união com umas particularidades, uma psicologia integrada. Respetamos a psicologia de cada país, mas a la vez nos vemos a nós mesmos. Con una psicología particular, pero integrada, respetando a cada uno de los países. Ahora que yo vim a Brasil, yo olhei que vocês têm psicología do esporte, psicología hospitalaria, psicología do corpo. Na Costa Rica no tenemos esas especialidades. Ahora yo voy con la intención de hablar con las universidades na Costa Rica. E dizer, eu conheci colegas que trabalham nisso. Você podemos trazer essas especialidades aqui. E é um pouco o que o LAPS quer fazer. Estabelecer diálogos, comunicação, fazer crescer a psicologia, conhecer o que fazemos os colegas nos outros países e como podemos fazer para que todos aportemos a um crescimento da psicologia cada dia mais crítica, mais concorde com a realidade e as necessidades dos povos da América Latina. Vamos a falar um pouquinho desta crise ambiental enorme, de esta magnitude terrível que temos neste momento e que é um urgente problema que, como humanidade, devemos enfrentar. Há 12 anos se constituiu o LAPSI, con una declaración de principios muy importante en términos de la construcción de la integración, de la construcción de la unidad,
de la ayudar a construir otra psicología posible y necesaria. Y hoy ya somos, antes de la reunión éramos 13 países, ahora somos 16, con el ingreso de 3 países nuevos importantes. Y, ¿qué 3 países? Honduras, Venezuela y Bolivia. Y bueno, llevamos 12 años construyendo, aportando, y cada vez somos más fuertes, cada vez tenemos más claras algunas cosas, sobre todo en la perspectiva ética. Estamos siendo muy cuidadosos de construir una alternativa seria, responsable y sobre todo que responda a la realidad del pueblo latinoamericano. Essa diretriz de fortalecer os laços com a América Latina ficou muito evidente e eu acho que ficou um caminho que vai ser difícil de sair dele, né? E com certeza isso vai fazer com que os laços continuem sendo estreitados ainda mais e que os encontros venham a ser mais frequentes. Eu acho que esse congresso pode se considerar talvez um marco nessa consolidação. O FEMPIB teve uma escolha, teve uma opção e essa opção, sem dúvida, vai marcar alguns rumos, alguns caminhos para o futuro da psicologia latino-americana. Ciertos tipos de psicología lo que hacen es dividir al individuo, dividir la comprensión de las temáticas, por lo tanto se hace un poco difícil a veces también ver cómo integrar todo esto, ¿no? Pero yo en eso soy súper optimista, yo pienso que es posible. Cuando nosotros decimos que otra psicología es posible, es justamente por entender de que tal vez la que ahora se está asomando puede tener ciertas características que más bien dividan a que puedan reunir gente. Sin embargo, ULAPSI es una muestra de que sí es posible juntar e integrar, ¿no? Independiente de lo que la disciplina está haciendo. Thank you.